disco que están promocionando de Nash, estos eurovisivos cantantes. Detrás deles eu creo que hai un traballo importante de moitos anos, algúns curtidos en outros escenarios, en outros musicais. Si deron boa mostra, tanto en Eurovisión como fora de Eurovisión, que dominan o escenario como a ninguén, que cantan estupendamente, que son sorpresivos. E hoxe non fago esperar máis as dúcias de fans que están aquí, e sobre todo as milleiros de fans que están aí nas casas. E está connosco de Nash. Por favor. Bueno, llevan esperando todas vuestras fans aquí. Deciros que había solicitudes para venir, pues de cientos de chicas y de chicos, que es imposible porque el plató da lo que da, pero que nos están viendo no solo en Galicia, sino a través de Digital Plus y a través del canal internacional en todo el mundo, en riguroso directo. Un besito para todos y para todas ellas desde aquí. Bueno, de Nash presentándonos este Todo va a cambiar, y a pregunta é obrigada, ¿qué va a cambiar na vida o que está cambiando na vida de Nash? Es decir, hay un antes e un después de Eurovisión, que yo creo que fue un punto. Si algo sacamos en ímplo de Eurovisión, que había unos artistas como a Copa de un Pino encima de un escenario, o marxen de cualquier otra consideración, ¿qué cambia a partir de ahí y qué estáis haciendo y qué vais a hacer? Hablemos del presente y del futuro, que es de lo que interesa. Pues bueno, la verdad es que a raíz de Eurovisión no hemos tenido una gira de conciertos increíbles por toda España, y bueno, nos dio la oportunidad de sacar nuestro segundo disco, que se llama Todo va a cambiar, y estamos súper contentos con él y con el nuevo single, que es Amanda. ¿Cómo se fragua un nuevo disco? Sois cuatro, habrá productores, habrá arreglistas, compositores también, aparte de vosotros. Para ponerse de acuerdo, ¿hay que hacer así un votación democrática o hay imperativo legal? A ver, Ori, tenemos que contarte que alrededor nuestra no hay muchísima gente que trabaja con nosotros, tanto productores, que son Mar de Pablos y Carlos Quintero, y muchísimos autores, ¿no?, de grandes temas, pero a la hora de aportar también nos gusta tener algo nuestro también. En este disco tenemos tres temas nuestros. Y te cuento también un poquito, la grabación esta vez ha sido muy rápido, porque entre la gira teníamos tiempo para componer, promoción, ¿no?, y había que presentarlo ya porque teníamos que salir en Navidad, ¿no? Evidentemente, claro, es algo que todo el mundo está esperando y no queríamos defraudar a nuestra gente. Es una época muy bonita para sacar un disco porque es un regalo perfecto en Navidad. Y decíais gira, preparación y atender a todos los clubes de fans, que yo creo que es para cualquier artista, para cualquier persona es importante, pero en el caso vuestro, yo recuerdo cuando estabais en Misión Eurovisión, que iba a Madrid con frecuencia, y estaba empapelado Madrid de clubes de fans pidiendo el voto para vosotros. Esto me imagino que es importante, ¿no? Yo siempre lo digo, que no tenemos fans, tenemos agentes comerciales, diseñadores, expertos en marketing, son increíbles. O sea, no son simples fans de comprarse un disco y un concierto. Se organizan, no sabes las cosas que hacen por nosotros. Opinan de cómo debéis ir vestidos, de cómo si... Aconsejan, por ejemplo, le echaron la bronca aquí al amigo canario, Michael, por el corte de pelo. Ellas opinaron de si debías cambiar la imagen o no. Me dijeron que no me lo cortase nunca y llegó el día en que me lo corté. Y muchas dijeron, ¿pero por qué? ¿Por qué lo has hecho? Y ahora al parecer les gusta, así que... Luego dicen también, tengo que decir. Sí. Que yo no quería que te cortara su pelo. Coco Flequillina, me encantaba. Lo siento. Es verdad, ¿o no? Oye, una cosa, habéis actuado... hombre, además, mucha gente los descubrió a raíz de Eurovisión. Antes había también... juntos y separados había una trayectoria, pero yo me imagino que eso también es un punto importante, ¿no? Actuar en Eurovisión de cara al marco, a todo lo que conlleva de ensayos, de montaje, el escenario era una pasada, o sea, era lo más televisivo que yo he visto en mi vida, impresionante. ¿Qué significa? No el rollo de representar a tu país, sino como artistas, o sea, sabiendo que están viendo millones de personas.